tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a la señal de Cancún Channel. Nuevamente una transmisión más de una entrevista interesante con nuestra amiga Alejandra Ruiz. Ella es delegada estatal de Asociaciones Civiles de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué tal, Alejandra? Bienvenida. Ay, muchísimas gracias. Y pues bueno, aquí a todo el auditorio, ¿no? Que sé que siempre son temas tan interesantes que, bueno, ¿no? Te están siguiendo. Entonces, muchas gracias por el espacio y pues bueno, ¿no? Aquí estamos para informar. Gracias, para informar y que la sociedad sepa bien qué tiene que hacer cuando se reagrupa, cuando se organiza y luego quiere conformar una asociación civil. Hay que seguir una serie de requisitos y, bueno, y estar muy bien con el SAT. Platícanos en qué consiste, porque también tienen preparado precisamente una conferencia magistral sobre el tema. Platícanos de esta situación. Sí, fíjate que tenemos dos tipos de asociaciones: las asociaciones de hecho y las asociaciones de derecho. Las asociaciones de hecho no están conformadas legalmente todavía, no han ido ante un notario, no han sacado una cuenta bancaria, no han ido al SAT. Y no lo saben, ¿no? Y hay otras que ya tienen su acta constitutiva, pero tal vez tampoco han ido al SAT porque no lo saben, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Las reformas fiscales nos afectan a todos, a individuos y a empresas y asociaciones. Entonces se trata de informar estas reformas fiscales en lo personal, como personas físicas, y de ahí pues las personas integramos sociedades. Entonces hay veces como que trasladamos el problema que traemos después. Si vos no es que traigo un problema, mejor con el SAT, o traigo ahí un asunto y no quiero destapar o no quiero ser foco, y no abren o no constituyen su asociación. Porque además, bueno, cuesta constituirse legalmente, ¿no? Hay que ir al notario público, hacer un cierto de trámites y desembolsar. ¿Cómo pueden ayudar o cómo las asociaciones o las agrupaciones que están en este proceso de hacer legal su agrupación, qué tienen que hacer? Pues ahorita el gobierno está dando una exención hasta del 80% en el costo de hacer protocolizar el acta. Entonces, marzo y abril es para que se acerquen ustedes, ¿no?, con nosotros a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que les podamos apoyar en que solamente paguen los derechos de registro, que eso es aproximadamente como 3,000 pesos. O sea, de 18 que cuesta, sí, según entiendo, a 3,000 pesos. ¿Eso es conveniente que muchas asociaciones se puedan legalizar, constituir de manera legal? Porque además tienen muchos beneficios. Sí, definitivamente, ¿no? Ya puedes tener un registro y puedes bajar recursos municipales, ¿no?, estatales y federales. Entonces, muchas asociaciones no empiezan porque dicen, no, es que no tengo dinero, ¿no? Como, sí, tengo muchas ganas, o sea, tengo mi proyecto, tengo muchas ganas de ayudar, pero no tengo dinero. Claro. Sí. Entonces, creo que hay que legalizarse y hay que estar en la formalidad y podemos tener muchos beneficios. Para transparentar los recursos, ¿no? Porque ya cuando están legalizadas ya pueden recibir donativos, pero tienen que facturar para estar de manera transparente ante Hacienda. Sí, el siguiente paso ya es hacer donataria autorizada, y que totalmente eso es lo que va a ayudar a que puedan recibir ya recursos nacionales o internacionales. Entonces, ¿pero qué va a pasar? Bueno, pues ahí ya tiene que cumplir con requisitos, tiene que estar todo transparente, pero pues aún así pueden seguir operando y pueden seguir con sus proyectos. ¿Se conoce cuántas asociaciones civiles pueden estar en diferentes procesos? O sea, como agrupaciones, otras en proceso de constituirse, otras ya legalmente, ¿algún número? Pues es que se acaba de poner como 200, me acuerdo que se manejaba. Pudiera ser aproximadamente a lo mejor unas 300 en una base, en un directorio de asociaciones civiles que tiene el gobierno, que es cuando uno saca el CLUNI. Que saca, pero no todas están legalizadas. Pero no todas, entonces para llegar al CLUNI hay que tener... Explícanos qué es el CLUNI. El CLUNI es un registro que se obtiene para que esté en un directorio y puedan obtener recursos. Normalmente puede ser que no seas donataria autorizada, no llegues a ser donataria, pero tienes esa clave de registro única, que es el CLUNI, y puedes bajar recursos. Entonces, eso está muy bien, porque puede ser que tengas proyectos aquí en el municipio o en el estado, o un proyecto nacional y entonces o internacional,
y ya teniendo, y incluso, ¿no? Ya con eso, pues tú estás en un padrón donde te ubican. Oye, yo quiero donar a lo mejor algo, ¿no? Para la asistencia social, para una casa hogar. Me voy a ese registro, mira, sí está una casa hogar tal, la contacto, veo y puedo hacer ese donativo. Entonces es un directorio. Claro. Y eso facilita más, bueno, para evitar que pudieran estar en el ojo del huracán en cuestión de la procedencia de los recursos, porque vemos que ahorita utilizan asociaciones no constituidas para como mal el manejo de recursos y por ahí cosas muy oscuras. Pues es que de eso, fíjate, Tony, que de eso consiste nosotros estar capacitando, acompañando e informando a las asociaciones de todas las leyes que le competen a cada uno. O sea, estás hablando de la ley de procedencia de recursos ilícitos, la ley mal llamada a lo mejor antilavado de dinero, pero muchas veces caemos y no lo sabemos, y es una ley no muy fuerte. Y el que no sepas no te exime de ninguna responsabilidad. Exactamente. Entonces hay que estar bien informadas, amigas y amigos que tienen sus asociaciones civiles, vayan, protocolícenlas, legalícenlas como debe de ser para que en primera obtengan todos los beneficios. Lo importante es bajar recursos y además en personas interesadas en que les puedan donar recursos, pues bueno, esa es la principal forma, ¿no? De que hay que acudir con ustedes al próximo evento que tienen. Pues nosotros este sí, mañana sábado a las 9:30 de la mañana, pues de 9 a 9:30 es el registro, no, a las 9:30 de la mañana comenzamos en la Universidad Humanitas, que está en la avenida Fonatur, aquí en el municipio de Benito Juárez, y viene el director general del SAT de Quintana Roo. El mero mero. Exactamente, entonces viene a informarnos, sobre todo porque como personas, no, muchas veces decimos, oye, es que está pasando esto, es que el SAT va a cobrar por las tarjetas de crédito, es que ya fui, cancelé mis tarjetas. Tenemos desinformación. Entonces, pues ahí viene para aclararnos y decirnos, mira, hay reformas estatales, sí, hubo reformas estatales, hay reformas federales también. Entonces, en primera, personas físicas, pues creo que todos nos incumbe, ¿no? Y claro, como sociedad, pues también, ¿no? Para las donatarias, pues siguen estando exentas del impuesto a valor agregado, y esa es una excelente noticia, ¿no? Nos siguen dando todavía beneficios y exenciones para que podamos seguir haciendo esa labor social. Pues ahí está, amigos y amigas, este martes 22 de febrero, vaya usted a las instalaciones de la Universidad Humanitas, que queda aquí cerca en la avenida Fonatur, vaya e infórmese lo importante que es este tipo de conferencias que el Comité Interamericano de Derechos Humanos está organizando. Es muy importante. Y acabas de decir algo clave. Este año, ante las reformas, pues mucha gente tiene temor incluso de ir al SAT a sacar su firma electrónica, a hacer algún informe o algo, porque dicen, no, ya me van a detectar y me van a hablar, a que vaya a pagar. Platícanos un poquito de esta situación, que todo el mundo está en el estrés, porque dice, este año viene con todo el SAT. Pues fíjense, ¿no? Yo desde aquí, Tony, que trabajé en la Secretaría de Hacienda, ¿no? En la Ciudad de México, o sea, es que tienes toda la experiencia en el tema. Ya se viene dando, sí, claro, o sea, ya se viene dando, ¿no? Que va sobre algo que se llama discrepancia fiscal. ¿Cuál es la discrepancia fiscal? Tus egresos mayores a ingresos, ¿no? Entonces, antes no lo veía y no lo detectaba el SAT porque eran facturas en papel. Y esas facturas nunca le llegaban al SAT, le llegaba al cliente y le llegaban al proveedor. Entonces no le llegaba al SAT. Con la facturación electrónica, el SAT ya tiene todo eso, o sea, ya tiene toda esa información, ¿no? ¿Qué faltaba? Pues claro, los que no están dados de alta en Hacienda, pero hacen compras en tarjetas de crédito. Entonces, o sea, que gastan más de lo que ingresa o de lo que gana. Sí, pero a lo mejor no están dados de alta, ni como asalariados, ni tienen empresa, ni como negocio, no están dados de alta. Porque todo lo manejan en comercio informal, en efectivo. Entonces, no te doy factura, me das, o deposita mi cuenta bancaria y no te doy factura, no tengo factura, ¿no? Entonces, incluso el comercio electrónico en plataformas, en un Mercado Libre, en un Amazon, en un Airbnb, en un Rappir, en un Uber Eats, el Uber, realmente, o sea, era una vez una plataforma extranjera. Y realmente aquí entonces ya está regulando eso también. Entonces, para decir, bueno, el que está obteniendo un ingreso,
pues tiene que pagar. Entonces muchas veces dice, bueno, entonces como ya dijeron, a la manera de fiscalizar es las tarjetas de crédito. Estás tú utilizando tarjetas de crédito, déjame ver, no te veo en mi base de datos que tengas un ingreso, ni por sueldos, ni por rentas, o estás rentando, no estás dando recibo de arrendamiento, que también viene reforma para los que los tienen, sí, los para los que tienen, ajá, entonces vienen esas reformas, entonces hay que estar, o sea, informados de todo, ¿no? Entonces es muy importante, de verdad, después de lo que nos está diciendo Alejandra, que vaya usted a esta conferencia, se informe, y bueno, cualquier duda, va a estar ahí el director general del SAT de Quintana Roo. Entonces seguramente tiene toda la información, vaya, infórmese, que es lo importante, que es el, pues, el objetivo de la asociación, ¿no? Estás, este, del comité que estás al frente de ello aquí en el estado, ¿me parece? Sí, no, en el estado, en el estado. Ah, estamos, tenemos, bueno, estamos conformando los comités igual, ¿no? Desde Playa del Carmen, desde Cozumel, Isla Mujeres y aquí Benito Juárez. Pues muy bien, amigos, nos vamos a mantener informados sobre el tema. Te invitamos próximamente, Alejandra, para que vengas y nos platiques la segunda parte, cómo, qué, cuántas personas fueron, qué tanto interés, las dudas, ¿te parece? Claro que sí, amigos. Cuidado, cuidado. Nos vemos antes de que se nos ahogue. Muchísimas gracias. Nos vemos en nuestro siguiente corte. Hasta la próxima. Gracias.